るはあけぼの。ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出したる雲の細くたなびきたる。Hasta ahora sé lo importante que fue aquella primera colaboración entre el gran compositor mexicano Ebert Vázquez, el ensamble de música contemporánea japonés Nomad, con su director Norio Sato y yo. Todo comenzó con la grabación de la obra Pruebas de Vida, una obra del compositor mexicano para guitarra y ensamble, que grabamos en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, y lo que desembocó más adelante en proyectos interesantísimos. Como ese disco en el que figura Pruebas de Vida, y que además el disco tiene el nombre de Pruebas de Vida, se grabó, bueno, tiene una, más bien es un disco cuya historia de grabación es peculiar, porque se grabó parte en Tokio y parte en México, aprovechando que el ensamble Nomad venía a tocar la obra a un festival cervantino. Y ahí Pablo Garibay se ofreció a grabar con su equipo en la sala Niños Cantores parte, la parte que se iba a grabar en México. Entonces, ahí decidimos, bueno, yo le dije, te pago, ¿cómo vas a venir desde la Ciudad de México? Porque fue en Morelia, la sala de niños cantores es del Conservatorio de las Rosas, donde se grabó. Y me dice, no, mejor hazme una obra. Quedamos en que le compondría una obra. Y de ahí nace El Árbol de la Vida, que es una obra para guitarra y orquesta sinfónica. Guitarra amplificada, porque la orquesta es grande. Y esa fue nuestra primera colaboración. En los ensayos del Árbol de la Vida, nos reunimos Pablo Garibay y yo y dijimos, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí también informalmente pensamos, estaría padrísimo irse a Tokio. Estaría fantástico. Le dije, pues hagamos algo que involucre a Norio Sato, a ti y al ensamble Nomad de Tokio. Y nos vamos a Tokio. Los rincones de Morelia en muchas ocasiones me remiten a las obras de Ebert Vázquez. Ebert Vázquez vive en esta ciudad y varias veces lo he visitado para trabajar sus obras. Obras difíciles que requieren mucha concentración y planeación. Así que en cualquier lugar en el que yo podía inspirarme, trataba de interpretar algún pedazo de la obra imaginándome lo que hacía la otra guitarra, que sería interpretada por el maestro Norio Sato. También buscaba paisajes, horizontes, y trataba de relacionar cualquier imagen en esta ciudad con el nombre de los movimientos de la obra. Traté también de relacionar los lenguajes de algunas otras obras de Ebert Vázquez, como El Árbol de la Vida, que había podido interpretar ya varias veces con varias orquestas. Época de estudio, de montaje y de acercamiento a la obra, buscando inspiración, es para mí una oportunidad de conocer una cultura que todavía no conozco, la que me provoca un respeto y un cariño y una curiosidad muy grande. Natsu wa yoru, tsuki no koro wa saranari, yami mo nao, hotaru no ooku tobi chigaitaru. Mata, tada,
一つ二つなど、ほのかに打ち光りてゆくもおかし、雨など降るもおかし。Tienen una textura que es la que permea la parte anterior, en donde Norio guitarra 1 tiene los pizzicatos Bartok muy intensos y tú las resonancias con las. Pero a partir del 139, los dos están con el mismo material más homogéneo. Parira, pira, 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 pira. Sí. Y entonces ahí se podría bajar tal vez un poquito. De todas maneras, la cuerda va a tener unos microtonos alrededor de ustedes con piano de dinámica, para que el efecto entonces final del tremolando sea mayor. Interregno va a representar, independientemente de lo que resulte, ya musicalmente, para mí, un punto de confluencia de muchas cosas y que crea muchas expectativas en mí, ¿no? El trabajo con Pablo Garibay, el trabajo con Norio Sato, el trabajo con el ensamble Nomad, la posibilidad de vernos todos en Japón, que es un mundo que para mí tiene muchas resonancias internas muy fuertes a nivel artístico, filosófico, etc. Su relación con el budismo, el ukiyo-e, que es el grabado japonés, la poesía japonesa, etcétera, ¿no? Y no solo la poesía, la narrativa, Soseki y muchos autores que me fascinan. Entonces, vernos todos en ese ámbito que para mí sigue resultando mágico a pesar de que suelo ir con cierta frecuencia, va a ser un gran evento. Estaba en Japón, una red de transportes increíble, una ciudad impresionante. Muchísima gente asustada por el coronavirus. Aún así, la tranquilidad que me inspiró llegar a una casa, a una habitación tan bonita, salvaron todo. Me dieron ganas de estudiar, me dieron ganas de aprender, de pasear y de conocer tan mágica ciudad. Recuerdo muy bien cuando me iba de la casa a trabajar, a ofrecer algún concierto, pues en Japón tuve la oportunidad de tocar varias veces. Era recorrer la calle y ver la gente, ver cómo la gente va a sus casas, a sus trabajos, y por fin estar preparado para presentar algún concierto. Me sorprendió la calidad, así como el cariño y la calidez de la gente al brindarme y al ofrecerme todas sus atenciones y hospitalidad. Se siente uno increíble. Posteriormente, y al regreso del primer concierto, comenzaba a pensar en los ensayos que se acercaban para preparar la obra Interregno, que sería estrenada días más adelante. Fue así como un día, desde la ventana, vi llegar a Norio Sato y Evert Vázquez para nuestra primera reunión y revisión de la obra. Yo estaba muy emocionado. Todo un periodo de preparación y de estudio se iban a ver reflejados en este ensayo.
Bien, ¿no? Bien. Muy bien. Muy mejor, bien. Mejor. Sí. 今回はメキシコからパブロ・ガリバインという素晴らしい若いギタリストと一緒に演奏することができたのをとても幸せに思っております。とても楽しかったです。この曲もなんですけれども、まあ、これまでにアンサンブル・ノーマルではたくさんのエベルト・バスケスの曲を演奏してきましたが、最初に、取り上げたのが2008年で、まあ、もう約、10年、ぐらいなんですけれども、その間にたくさんの曲を演奏してきましたが、彼の、音楽にあるそのどこか懐かしい、香りとか、それから土地の香りとか、そういうものと新しいサウンドがとてもバランスよくミックスされているというのが魅力の一つだと思うんですけれども、これは日本人の中にある、伝統的なものと新しいものの、そのバランスですね、とかその融合というのにとても近いと思います。まあ、そのために日本では彼の曲はとても人気があって、アンサンブル・ノーマルは彼の曲を演奏するたびに多くのお客さんは喜びを表してきました。で、これからもきっと彼の作品をアンサンブル・ノーマルでも、それから僕はその指揮者としてでも、それからギタリストとしてでも演奏していくと思うんですけども、これからも楽しみにしています。33? Mm-hmm. I would like more crescendo. Maybe beginning pianissimo, I don't know. Después de haber trabajado en los ensayos con Nomad y Norio Sato, salía a caminar a los barrios más famosos de Shinjuku, Shibuya, donde todas las luces de los edificios forman muchísimos colores, donde toda la gente cruza frenéticamente las calles. La gente entra y sale del metro, y hay cosas que nunca había visto. Por supuesto, la comida de Japón es deliciosa y no puedo dejar de hablar de ella. Probé cosas que nunca había comido en mi vida, como los frijoles de soya natto fermentados, deliciosos. También el sushi, restaurantes que ofrecen cualquier cantidad de pescado fresco que se deshace en la boca. Me encantó también la cerveza japonesa, riquísima. Así comí comida deliciosa, fresca. Es una de las comidas en mis viajes que más me ha gustado. Thank you.
Traté el día del concierto de estar tranquilo, de estar calmado, e hice un trayecto desde el metro hasta la sala. Quise filmarlo porque para mí llegar a esta sala, a este lugar, era mágico. Una cantidad de gente muy grande trabajando todos para el concierto, para que todo saliera bien y para que la organización fuera impecable. Llegó entonces el momento de presentar la obra y que era la culminación de un proyecto en conjunto, de habernos conocido Ebert Vázquez y yo y de haber colaborado con el ensamble Nomad. Un sueño para mí se convertía en realidad, presentar esta obra en este lugar, en esta ciudad y con este gran ensamble, al lado del maestro Norio Sato. Thank you.
Thank you.
Thank you.